Si pierdes a tu hijo, no hay palabra todavía. Si pierdes a dos hijos, es una pesadilla. La música regional mexicana ha estado siempre marcada por la tragedia, y el caso del cantante Joan Sebastian no es la excepción. Tres de sus hijos murieron jóvenes, en circunstancias trágicas y en tiempos relativamente cortos. ¿Será que hay una maldición detrás de todas estas tragedias? Según astrólogos, Joan Sebastian habría hecho un pacto con el mal para ser famoso. Esto habría desencadenado una maldición que se habría reflejado en el cáncer que padeció el cantante por 16 años y la muerte de tres de sus hijos. Pero veamos las tragedias que han rodeado la familia del denominado poeta del pueblo. Con tu recuerdo viviré. El primer hijo de Joan Sebastián en fallecer fue Trigo Figueroa. Trigo fue jefe de seguridad y viajes de su padre. Justamente después de uno de los conciertos de Joan Sebastián en Texas, murió asesinado a manos de un grupo de fans por un disparo en la cabeza. Trigo murió a los 27 años y su padre lo tuvo entre sus brazos mientras su hijo estaba herido en el piso. De allí en adelante, una nube gris se posó sobre la familia Figueroa y empezó la peor pesadilla de Joan Sebastian. Pero la tragedia no terminó ahí. En 2010, Juan Sebastián Figueroa, el hijo mayor de Joan Sebastian, se encontraba con unos amigos listos para entrar a un bar de Cuernavaca. Pero al serles negada la entrada, se formó una disputa que terminó con la muerte de Juan Sebastián a los 32 años, también asesinado de dos disparos. Joan Sebastian cargaba su propia cruz al haber sido diagnosticado con mieloma múltiple desde el año 1999, un cáncer que iba y regresaba. En 2015, el llamado poeta del pueblo murió después de una larga batalla contra la enfermedad que ya le había afectado incluso sus cuerdas vocales. La pesadilla no murió ahí. La desgracia alcanzó también a Hugo Figueroa, sobrino de Joan Sebastian, quien luego de un evento de jaripeo fue secuestrado y posteriormente asesinado por criminales en México. El video del asesinato a sangre fría fue publicado en internet. La última tragedia que ha dejado de luto a la familia Figueroa es la muerte de Julián, hijo que dejó la relación de Joan Sebastian con la actriz Maribel Guardia. Según los comunicados oficiales, el joven de 27 años murió por un infarto al miocardio y fue encontrado en su casa. Sin embargo, hay muchos rumores extraoficialmente que indican que el joven había podido suicidarse ya que afrontaba problemas de salud mental, e incluso vinculan algunas publicaciones recientes del joven en las que estaría dando algunas pistas. Otras teorías que circulan en la red indican que esta maldición no es más que el resultado de los vínculos que habría tenido la dinastía Figueroa con el narcotráfico. Sin embargo, esto nunca ha sido comprobado. No sé cuántos enredos traigan los carteles, no sé nada de eso. Yo no soy narcotraficante. Lo cierto es que la muerte de sus hijos afectó profundamente a Joan Sebastian, lo sumió en una profunda depresión e incluso lo llevó a retirarse temporalmente de los escenarios. Nos volveremos a reunir. Creas o no en supersticiones, la maldición de la familia del cantante Joan Sebastian es un tema que genera controversia y que nos recuerda que la vida es frágil y que debemos valorar cada momento. Como él mismo lo dijo, lo que nos queda de la vida son los recuerdos, y con la música, los recuerdos se hacen eternos. Para Mundo Now, Paola Camacho.